Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. دم نفديك يا شهيد. طيب انتوا ليش بتعملوا هيك مثلا؟ هيك عشان ايش؟ عشان اليهود. عشان اليهود ليش هم يطخوا علينا؟ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, من منطقة رام الله بس لمنطقتي إذا هم بيسمعوا هذه الحلقة. الأخ أبو شقرة، محمد أبو شقرة. من قتل محمد أبو شقرة؟ الناس في الخارج اعتقلوا أن إسرائيل قتلته. اللي قتله حركة حماس، حركة حماس دفعت ديته في يوم من الأيام كتكفير عن ذنبهم اللي قاموا فيه. أنا بدعو الشعب الفلسطيني فقط انه يفتحوا عيونهم على ما ما ما, ما فعلت حماس. Father is a leader of Hamas, a militant Islamic. Trace, Musab Hassan Youssef is a young man on an incredible journey, transforming himself from someone who was at the heart of Hamas, at the heart of Islam, to someone who is now denouncing both that party and that religion. Ask him how it happened, and he tells you that his epiphany came when he was jailed by the Israelis, serving time alongside other Hamas members. He says he saw the brutality of Hamas. And I saw their torture, torturing people in a very, very bad way. Hamas members torturing other Hamas, Hamas members leaders. Hamas leaders that we see them on the TVs now, okay? And big leaders.
were responsible for torturing their own members. So Mossab turned to Christianity, escaping from Islam, a faith he could no longer believe in, and from Hamas, an organization he says will never truly seek peace with Israel. There is no chance. Like, is there any chance for the fire to coexist with the water? There is no chance. Like Hamas, as like they can play politics for 10 years, 15 years, but I want to ask any one of Hamas leader, okay, what's going to happen after that? Are you going to just like live and coexist with Israel forever? The answer is going to be no. As he settles into his new California lifestyle, Mossab is well aware that by speaking out, he could effectively be signing his own death warrant. But he shows no fear. They gotta kill my ideas first, which is like, that's it. They're already out. So how are they gonna kill my idea? How are they gonna kill my opinions that I have? This thing that they can't do, they can't kill my body, but they can't kill my soul. En el transcurso de los últimos 8 años, los esfuerzos de paz de Israel recibieron como respuesta series de atentados por parte de Hamas y otras organizaciones terroristas palestinas. Israel aspira a establecer relaciones de paz y buena vecindad con el pueblo palestino y por ello sigue bregando sin descanso por lograr la paz. En agosto de 2005, evacuamos unilateralmente todos los asentamientos judíos en Gaza sin imponer condición alguna a los líderes palestinos, con la convicción de que tal paso promovería la paz. Desde entonces, Hamas invierte todos sus recursos financieros y esfuerzos en atacar a Israel, en lugar de construir y desarrollar la franja de Gaza y brindar una vida mejor a sus habitantes. Paralelamente, se dedicó a actuar en contra de la autoridad palestina y expulsó a sus representantes con violencia, haciendo uso de sus condiciones conocidos métodos terroristas. A pesar de que Hamas declara abiertamente que su objetivo es el exterminio del Estado de Israel, seguimos creyendo que la paz es el interés del pueblo palestino, de Israel y de toda la región. Hemos declarado repetidamente que estamos interesados, como mínimo, en un cese de fuego. Recientemente, Hamas infringió el acuerdo de cese del fuego que se mantuvo por unos meses e inició un ataque masivo con cohetes contra las poblaciones del sur de Israel, tratando de destruir viviendas, escuelas, guarderías y centros comerciales y matar a sus ciudadanos. Israel se condujo con máxima moderación y dirigió repetidas veces a los palestinos la demanda de poner coto a estos ataques y volver a respetar el acuerdo de cese del fuego. También Egipto, mediador en este acuerdo, insistió ante Hamas para que consintiera en proseguir la tregua. Exhortaciones similares provinieron también de otras fuentes, pero los dirigentes de Hamas decidieron anunciar con arrogancia que ponían fin al acuerdo y aumentaron la intensidad de los ataques de artillería de cohetes. En un solo día cayeron 80 cohetes en territorio israelí. Puesto que Hamas desoyó el llamamiento de la comunidad internacional y hace caso omiso de la resolución 1850 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la cual se le conmina a poner fin a sus actividades terroristas y reconocer la legitimidad de Israel. No nos quedó otra alternativa. Teníamos que tratar de parar los lanzamientos intensivos y decirle a esta pandilla de terroristas, ¡basta ya!